7:57 de la mañana. Cerramos con una buena noticia. La cadena Hoteles Poseidón anuncia la apertura para hoy mismo del último de sus hoteles que permanecía cerrado, el Hotel Playas de Torrevieja. Recordarán ustedes que tras la declaración del toque de queda, Hoteles Poseidón se convirtió en el refugio para los turistas que debían abandonar Benidorm de manera inmediata y que carecían de transporte o de vuelos para el regreso. Posteriormente, en el mes de mayo, el Hotel La Estación de esta cadena fue el primer hotel que abrió sus puertas en la Comunidad Valenciana. Además, este mismo hotel realizó una labor extraordinaria, ya que convirtió sus dos últimas plantas en refugio para turistas con COVID durante todo el verano de 2020. La cadena ha aprovechado todo este tiempo para realizar numerosas reformas de puesta a punto, restablecer el contacto con agencias y minoristas, así como para poner en marcha su chatbot de inteligencia artificial. Afortunadamente, atrás quedaron momentos de auténtica pesadilla que se convierten en ilusión al recibir dentro de unas horas a sus primeros clientes en Torrevieja. Una ilusión que queremos compartir con todos ustedes, porque no todo van a ser malas noticias. ¡Felicidades a Hoteles Poseidón! ¡Lo dejamos aquí! ¡Disfruten del día! ¡Hasta mañana!